Hermana Rosalía, cada día toca usted mejor el órgano. Es un verdadero placer. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a terminar esta preciosa mañana de domingo, pero con una pequeña charla. Pero hermana Rosalía, que aún no he acabado, estoy empezando. Gracias. A ver lo que dura. Les decía que vamos a tener una opinión importante entre todos nosotros, que como todos los domingos vamos a sentirnos muy satisfechos por la charla que vamos a sostener. Y precisamente esta noche, pensando en esta charla, me quedé profundamente dormido y he soñado con la bellísima actriz Sharon Stone. Bueno, no sean, por favor, no sean mal pensados. He soñado que Sharon Stone era ordenada sacerdote y en esta misma iglesia, y estaba llena de hombres que no vienen nunca a misa. Es broma, hermanos, es broma. Pero la pregunta que hoy os quiero dar es si las mujeres pueden llegar a ser sacerdotes. Comprendo que es una pregunta muy importante y a la vez muy polémica, si las mujeres pueden llegar a ser sacerdotes. Por lo tanto, os invito a dialogar abiertamente y con entera franqueza. Vuestras opiniones, como siempre, serán el punto de partida en mi programa de televisión mañana lunes. Por si hay alguien nuevo, sepa que mi programa se llama Buenas noches, Señor, y se emite en la 10 después de las noticias. Bien, estoy esperando vuestras preguntas. ¿Sí? Bueno, verá, aparte que la oigo francamente muy mal, pero son dos cosas totalmente distintas. La razón que da el Vaticano es que el cura debe ser a la imagen y semejanza de Jesucristo, lo que para las mujeres no es nada sencillo, a pesar de llevar también cabellos largos. Y los suyos, señora de Cortázar, créanme que son muy hermosos. ¿Alguien más? Vale, pues, si no hay más preguntas, oremos, hermanos. ¿Sí? Bueno, me agrada que me haga usted esa queja, señora, pero verá, el gasóleo es cada vez más caro y la iglesia es pobre. Y no sé qué ocurre con mis feligreses, que parece que tienen cosidos los bolsillos. Y últimamente, cuando salen las hermanitas con el cepillo a recolectar algún dinero, suena demasiada calderilla. Y yo me digo, Señor, otro día más de frío. Por lo tanto, a ver si nos estiramos un poco más y vamos a descoser los bolsillos y saquemos la moneda, pero el papel no suena, pero da una gran alegría al verlo. Y así la iglesia del Señor estará caliente y no habrá más quejas y todos tan contentos. Hermana Rosalía, ahora es el momento de tocar el órgano, ahora. Eso es, eso es, eso es.